mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Hoy les haré un book tag que se llama Los 7 pecados capitales de la lectura y de inmediato vamos a iniciar con las preguntas. El primer pecado es avaricia. ¿Cuál es tu libro más caro y más barato? Bueno, les mostraré mi libro más barato primero. Mi libro más barato es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Y mi libro más caro es Hija de un Hueso de Lady Taylor. El segundo pecado capital es ira. ¿Cuál es el autor? ¿Tienes una relación amor-odio? Tengo que decir sinceramente que tengo una relación amor-odio con esta autora, que es con Sarah Shepard, que también es la autora de toda la saga de Pretty Little Liars. Tengo una relación amor y odio porque es que ella saca demasiados libros. Por ejemplo, este es la primera parte de la saga de The Lion King. Me gustó mucho, pero la segunda parte no me encantó demasiado, así que probablemente no lea más de estos libros. El tercer pecado capital es gula. ¿Qué libro te devoras una y otra vez? Y es Bajo la Misma Estrella de John Green. Ese libro es genial. Si ustedes vieron pues mi reseña de este libro en el canal, pudieron saber que a mí me encantó este libro y de verdad se los recomiendo a todos ustedes. El siguiente pecado es pereza. ¿Qué libro no has leído por pereza? Este no lo he leído porque en realidad vi la película primero y no sabía que era un libro y ya me sé la historia y no quiero leerla, sinceramente. Es Agua para Elefantes de Sarah Gruen. Esta justamente tiene la portada de la película. Una vez inicié a leerlo, pero era un poco aburrido. Quizás después yo me anime y lea este libro. Si ustedes lo han leído, por favor díganme en los comentarios para que pues yo me ponga a leerlo también. Orgullo. ¿De qué libro hablas para sonar intelectual? No leo libros para comentar cosas intelectuales, porque los libros generalmente que leo son de fantasías o de romance, pero un libro que quizás yo pueda hablar en el futuro de él y expresarme es Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez. Este libro justamente lo leí para una clase de la universidad. No pensé que en realidad me iba a enganchar tanto la historia y de verdad se los recomiendo que ustedes lo lean. Lujuria. ¿Qué encuentras atractivo en un personaje femenino o masculino en los libros? Para mí lo más lindo de un personaje es la inteligencia, que sea una persona astuta, que tenga buen gusto en la música, si el libro es relacionado con la música, que sepa muchas cosas generalmente y que sea tierno, romántico, así. De las mujeres, que sean valientes, que sean muy fuertes y que sean también astutas a la hora de hacer cosas y no que sean idiotas como algunos personajes que he leído. El séptimo pecado capital es envidia. ¿Qué libro te gustaría que te regalaran? Bueno, si es de regalar libros, me gustaría que me regalaran cualquiera porque amo los libros, como ustedes pueden ver. Pero de verdad, me gustaría que me regalaran, no sé, cualquier libro que ustedes quieran. Quizás la saga de Harry Potter, porque no he leído ninguno de ellos y de verdad me gustaría leerlos. Pero me puedes regalar cualquier libro, yo lo acepto sin problemas. Y hasta aquí es este video del book tag de los 7 pecados capitales. Este video pues me lo pidió una de las suscriptoras, así que te agradezco mucho. Recuerden que me pueden decir en los comentarios si les gustaron las respuestas. Díganme en los comentarios si les gustó este video. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads y mi blog. Se los dejaré por aquí o en la parte de abajo para que me puedan seguir por allá. Y recuerden que se puede suscribir al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver ese video y hasta la próxima.